Al diablo con el orgullo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Aló? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quiero de qué? Me llamaste. ¿A qué hora? Ahorita, ahorita me acabas de llamar. Imposible. Oye, lo tengo registrado, ¿ya? Rafaelita, ¿por qué simplemente no me dices que te mueres por verme? ¿Por qué no lo dices tú? Me muero por verte. ¿Rafaelita? Yo también me muero por verte. Muy bien. Si los dos nos morimos por vernos, ¿cómo hacemos? Listo. Allá voy. Listo, compadre. Ya descargué el estómago. ¿Cómo es esta noche? Aferrado a mis sentimientos, una cruz en mi vida. ¡Esposito! ¡Ahí voy! ¿Cómo estuvo la guerra en las Galias? ¿Y mi Cayo Cositus? A Cayo Cositus le duele la cabecitus, cosita. Buenas noches. ¡Pero no es justo que me trates así! ¡Yo no tengo nada que ver con Miguel Ignacio! ¡Ay! ¡Esto es el colmo! Si Miguel Ignacio y yo nos llevamos mejor que nunca, es porque la situación lo amerita. Y este problema lo tengo que solucionar inmediatamente. Aló, Miguel Ignacio, necesito que vengas ahora mismo. Tenemos que poner fin a esta confusión. ¡Qué rapidez! ¡Mira, Miguel Ignacio! Yo sabía que tarde o temprano ibas a dejar de negar lo que estamos sintiendo. I beg your pardon. La desgracia de Nicolás no hubiera sucedido si hubiéramos estado juntos. Miguel Ignacio... Shh. No hable fuerte. Hay espías de Julio César por todas partes. ¿Te refieres al disfraz? Siempre me gustaron los disfraces. Tú no me estás entendiendo. ¡Silencio! Yo soy tu Espartaco. ¡Cater de degenerados! ¡Ah! Así que quieres jugar. Oh, Miguel Ignacio, retírate, por favor. Pero si me has llamado diciendo que me necesitabas. Necesito resolver toda esta confusión entre tú y yo. ¿Qué significa esto? ¿Ah? ¿Qué significa este encuentro nocturno? ¡Miguel Ignacio! ¡Ya se retiró! ¡Fuera de acá! ¡Fuera, fuera, fuera! Me voy, pero volveré. Chao, cosito. Chao. Cosito... ¡Calla! ¡Mesalina! Arde Roma. Esta familia se va a pique. ¿Eh?
Hola, Peter. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Mike ya se iba. Ah, qué bueno. Sí. Chao. Ay. Bueno, cuéntame, Peter. ¿Cómo está todo por la casa? Como siempre. ¿Tan mal? Peor. Ay. ¿Cómo hace falta mi nona en esta casa, no, Peter? Bueno, me voy a descansar. Hasta mañana, señorita Fernanda. Lamentablemente, Madag está cosechando lo que sembró. Así que la chata brava. La chata brava, Edith Ávila. Por fin dio señales de vida, ¿no? Acaba de regresar a la United. Ah, ¿y van a salir? Y no, bache. Pero, ¿y lo que pensamos hacer esta noche? Pues, compadre. Ah, está bien. Me la debes. Por eso somos como Tony y Manny, hermano. Sí, como Tony y Manny. Lo vieron. Lo vi, Dios. Soy despreciable. ¡Cosito! ¡Esposito! ¡Esposito! Te juro que yo llamé a Miguel Ignacio para aclarar la situación. ¿No te vas a acostar conmigo? ¡Hasta mañana, ya! Hoy mi sueño se fue y tengo que otra vez inventar otro sueño. Hoy ha sido un día horrible. Y lo más probable es que mañana sea mil veces peor. Salud, Peter. ¿Quién será a esta hora? ¿Sí? Peter, soy yo. ¿Qué quieres, Pepe? Vine a ver a Rafaelita. Sí, pero ella no quiere saber nada de ti. Así que puchi. Ella me está esperando, Peter. Vamos. Me está esperando. ¡Arranca! Me está esperando, Peter. Sí, no lo creo. Bueno, lo vas a creer. Oye, puchi, te he dicho que puchi. Bueno. La verdad es que la señorita Rafaela cada día está peor de la cabeza. Bueno, en esta familia, ¿quién no está loco? Rafaela. Un ratito. Tuve que engañar a Tito. Es que él cree que vamos a seguir disfrutando de nuestra soltería para siempre. Ah, sí. De verdad, ¿quieres hablar de Tito? ¿Tito? Yo no
¿Quién? Hacer eso, pues. ¿Quién es Tito? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cosita! ¡Se hunde el barco! ¡Se hunde el barco! Realmente me ofende mucho que pienses que te soy infiel. ¡Hasta mañana! ¿Qué quieres que piense, pues, cosita? ¿Ah? ¿Qué quieres que piense? Yo a mi alma creo. Sé que nadie recibe lo que se merece. ¡Tengo frío!